Vamos al baño, amigos, ya me estacioné. Aquí tenemos esta maquinita, amigos, que es como un taladro. Y ahora sí, amigos, ¿cuánto me pagaron? Me pagaron... Hola, amigos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy va a ser un video, como siempre, muy interactivo, porque hoy me voy a ir a trabajar en la construcción. Yo sé que en mi canal tengo varios videos haciendo construcción, pero todos han sido en diferentes oficios en la construcción. Esta vez va a ser en el tape, o como se le dice en Latinoamérica, plasteros. Y vamos a ver qué tal es este trabajo aquí en Canadá. Tengo un buen amigo que se dedica a hacer esto, así que le pedí que si por favor me podía llevar a trabajar con él un día para mostrarles cómo es el trabajo y sobre todo cuánto es que se paga. Este trabajo está en muchísima demanda en este país, amigos. Pero bueno, durante el video les voy a explicar un poco más. Es temprano en la mañana, amigos. Ya me está esperando. Vámonos, que no quiero que se me haga tarde. Amigos, ando buscando ya aquí la casa donde voy a hacer el video. Pero tengo muchas ganas de ir al baño. Voy a parar, yo creo que a uno de esos baños portátiles que hay aquí en las construcciones. Les voy a mostrar. Ese, amigos, es un baño portátil. Los van a encontrar en todas las construcciones de aquí del país. Algunos tienen hasta aire acondicionado y calefacción. Imagínense, están bien preparados. Yo creo que ahorita estamos en principios de enero. Yo creo que como por febrero ya van a empezar a traer los que tienen calefacción. Para que no tengas problema si quieres ir al baño. Vamos al baño, amigos, ya me estacioné. Está bien resbaloso, vean. Todo lleno de hielo. Y aunque no lo crean, amigos, estos siempre tienen papel disponible. Así que por eso no te preocupes. Pues ahora sí, ya llegamos a la casa. Voy a poner mis casquitos porque esta es una zona de construcción y todos deben traer cascos como parte de medidas de seguridad. Ya estamos, amigos, aquí en la casa. Ya hablé con mi amigo, el que se dedica a esto. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Miren, esa es la casa que está en construcción. Como pueden ver, pues no tiene nada, ni muebles, ni nada. Y el procedimiento que vamos a hacer hoy es este. El tape. ¿Qué es el tape? El tape es el proceso que sigue después del drywall, o sea, de la tabla roca. Porque cuando tú pones la tabla roca, quedan unas uniones. Por ejemplo, esta es una hoja de tabla roca. Esta es otra y aquí hay una unión. Entonces, aquí lo que se trata es de dejar todo bien lisito, de tal manera que el pintor llegue y pinte. Ese es el proceso constructivo. Antes de eso, pues estuvo el framing de madera, o sea, la estructura de madera. La cimentación y todo eso, etcétera. Por aquí en mi canal, amigos, tengo videos de cuando me fui a trabajar en framing, que es esta parte, esta madera, también hice concreto y drywall también, que son estas hojas que ya están montadas aquí. Ahora vamos a hacer pues esto, el tape, que es como una masita que cubre los tornillos como esto y, como les dije, también las uniones de cada panel de yeso o drywall o tabla roca. Este es un trabajo, amigos, súper delicado. Tienes que ser bien meticuloso para que salga bien, porque es la presentación de todo el trabajo. Debe estar bien lisito para que el pintor no tenga problema, como dije, para eso, para pintar y que se vea muy bonito. Nunca lo he hecho, amigos. Vamos a ver qué tal me va a quedar. Bueno, ustedes al final del video me dicen aquí en los comentarios si sirvo para esto o no. Pues aquí mi amigo me va a poner a hacer algo. Vamos a ver qué tal. Me va a dar algunas tareas y pues las voy a desempeñar para que vean más o menos cómo es que se hace esto aquí en Canadá. Primer paso, amigos, que voy a cambiar esta chamarra porque no la quiero ensuciar más de lo que ya está por esta. Porque vamos a trabajando con una plastita blanca y va a caer en todos lados. Así que hay que prevenirse. Pues mi amigo me dijo que usara esta maquinita que se llama clavera. Aquí está mi masita ya. Esta maquinita que es como una bombita.
para meter la masa aquí y llenar todos estos clavitos que están aquí arriba. No sé si os alcanzan a ver esos puntitos negros de masa para dejarlo bien lisito. Voy a tratar de hacer un buen trabajo, amigos, para que me pague buen dinerito. Más adelante les digo cuántos que me pagó. Sigo derramando masa. Así cuando empieza uno a orar no me va a sentir mal. De seguro van a terminar a empezar a poner, no, no sabes, dedícate a otra cosa, etc. Es mi primera vez, recuerden. Parece sencillo, pero sí le tienes que meter fuerza para que esto rellene bien los huequitos. Pero sí veo que sí requiere de bastante técnica para que quede bien a la primera, no tengas que estar pasando pues una y otra vez. Vean, de hecho, ven estas líneas. Yo veo que mi amigo las deja rectas, pero yo no. Solamente quiere decir que no. Todavía no domino la técnica, ¿verdad? Pero bueno, por algo se empieza. Ya se nos acabó la plastita, amigos. Vamos por más. Ahora lo que nos toca es, pues, abrir uno de estos cajitas que tienen esa masita y ponerla a uno de estos botes para hacerlo un poquito más fácil de manejar. Tenemos esta maquinita, amigos, que es como un taladro, que me estaba explicando mi amigo que lo que hace es hacer más acuosa la masa. Así que no es lo mismo poner masa en esta esquina que poner masa en los tornillos. Entonces de eso va a depender cuán acuoso va a estar esta masita, o mod, como le quieran llamar, o plaster, no sé. Estos, amigos, son como unos zancos que también aquí se usan para alcanzar los techos altos como este, de más de 10 pies, digamos, para no tener que subirte a los bancos. Yo creo que aquí el chiste es saber caminar con ellos. No creo que sea tan sencillo, pero bueno, algún día lo voy a intentar y les muestro. Pues ya acabamos con este cuarto, amigos. Vean, ya se ve bonito, pero ahora me falta este closet. Y bueno, aquí como no me cabe esa herramienta porque tiene un palo bastante largo, pues voy a usar esta espatulita. Y bueno, vamos a ver qué tal. Es divertido, la verdad, amigos, me estoy entreteniendo mucho. No es aburrido, eso me gusta. Y bueno, vamos a seguirle y a ver qué tal. Vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, y... oh, no, oh. Ya me imagino los que se dedican a esto y me van a ver en el video, van a decir qué trabajo tan feo, que no sé qué. No me echen mucho odio, amigos, porque me hacen sentir mal. Mejor díganme cómo hacerlo. Aquí en los comentarios díganme, ¿sabes qué? Puedes poner la espátula a tantos grados para que te quede mejor y sea más rápido. Eso sí me ayudaría. Lo que sí me doy cuenta, amigos, es que este trabajo no requiere tanto esfuerzo físico, lo que significa que es amigable para las mujeres. Así que si tú, mujer que me está escuchando, te gusta la construcción, este es un trabajo que te puede interesar. Soy más o menos, ¿no? Vean esta habitación, hasta su baño, bueno, hasta su tina tiene, vean. Aquí está la estructura de madera para soportarlo. Por si no han visto mis otros videos donde me voy a trabajar en construcción, casi todas las casas en Canadá están hechas de madera, solo la cimentación está hecha de concreto, lo demás, la mayoría, la gran mayoría, es de madera.
por lo barato que es aquí y también por lo térmico del material. Ustedes amigos, si siempre se han querido dedicar a la construcción, pues siempre han tenido como esa curiosidad de ver cómo es trabajar en la construcción. Cuando llegan a Canadá y ya con permiso de trabajo en mano, quieren intentar, háganlo. La verdad es que a diferencia de trabajar en la construcción en Latinoamérica, aquí es mucho, mucho más ligero, o sea, no te cansas tanto. O sea, para nada, no es ni la mitad, yo creo. Y es divertido. Aparte que aquí cualquier oficio es bien pagado, amigos. O sea, por dinero no se van a preocupar. Si saben ustedes hacer bien esto, les van a pagar bien. Van a tener dinero suficiente para tener una vida digna. Igual se dedican a drywall, se dedican a poner tabique, ladrillo, concreto, el framing de madera, o sea, la estructura de madera. No se preocupen. Y lo mejor de todo, amigos, es que aquí en Canadá eso no está mal visto. O sea, nadie te malmira por trabajar en la construcción. Es tan importante como cualquier otra profesión, como abogado, arquitecto, ingeniero, porque este país todavía está en desarrollo, se necesitan muchas manos y todas las manos que sepan hacer algo son súper valuadas. La verdad es que a mí sí me parece feo que de repente en otros países eso lo malmiren. No debería ser así, porque pues todo conlleva su esfuerzo. Hacer esto es un esfuerzo, requiere mucha práctica, dedicación. Y bueno, nadie debería de ser mal visto o denigrado por hacer este tipo de trabajo. Así que si vienen a este país a trabajar, no vengan con esa mentalidad de que construcción no. Aprendan algo, aprendan. Si no te quieres dedicar a esto y aprendes a hacerlo, algún día cuando estés renovando tu casa, te compres una casa y necesitas hacerle reparaciones, créeme que vas a agradecer haber aprendido, porque aquí traer a alguien para que te repare una cosita cualquiera que sea en tu casa es súper, súper caro, amigos. Se los digo por experiencia. Sé que vale más aprender y tal vez algún día, pues, aplicarlo para tu beneficio, ¿no? Esa es una manera inteligente de pensar. No tanto por el qué dirán, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Para los que me van a preguntar, oye, ¿cómo lo hacen en invierno para trabajar? Aquí hay calentadores. Eso es algo que no puede fallar, así que no te preocupes. Si afuera hay menos 20, menos 25, menos 30 grados, aquí vas a estar calientito. Pues a lo mejor no muy caliente, pero ya con el movimiento corporal, pues vas a agarrar calor. Así que de frío no vas a sufrir. Yo, por ejemplo, en este momento no tengo nada de frío. Estoy bien. Pues hemos terminado, amigos, con toda la habitación, el baño también. Vean mis manos todas manchadas. Así quedó mi suéter, no importa. Con tal de vivir la experiencia. Y vamos a ver qué más me pone a hacer mi amigo. Hay que quitar el sueldo, ¿eh? No hay que quedar separados. La siguiente tarea, amigos, va a ser poner este mod o este plaster en las esquinas donde están estos metales. Estos de aquí, que se llaman corner bead, y dejarlos súper lisitos, así como con mi amigo. Les voy a enseñar un que hizo él. ¿Dónde está? Por acá está. ¿Dónde está? Este. Así como ese de ahí, ven. Lo acaba de hacer él, se ve súper lisito y así debe de quedar. Vamos a ver qué tal soy para usar los cuchillos, le llaman navaja, le llaman. Hemos terminado, amigos, ¿qué tal se ve? Vean, hice esta. Ah, mira cómo quedaron mis manos. Hasta allá abajo. Nada mal para hacer la primera vez, yo digo, no sé, digan ustedes, los que se dedican a esto. Ahí está, también de este lado. Nada mal, ¿no? Siguiente tarea, amigos, va a ser poner este papelito en las esquinas que no están a 90 grados, como esta. Si se dan cuenta, no está a 90 grados, está como aquí. 35, no sé. Ah, mi cabello, mire cómo quedó.
Pues amigos, hemos tenido nuestra jornada laboral. Vámonos a casa y les digo cuánto es lo que me pagaron. Y también cuánto es lo que puedes ganar ya sabiendo hacer este trabajo como experto. Tengo un montón de sed, amigos, y dije, ahorita en la camioneta tengo agua, pero vean. Estamos a menos 6 o algo así, menos 7, y esto es lo que pasa cuando dejas agua afuera. ¡Ah, qué cosas! Canadá, Canadá. Pues ya estamos en casa, amigos, y ahora sí es hora de hablar de lo más importante. Muchos de ustedes, yo sé que ya están preguntando, oye, pero entonces, ¿cómo consigo estos trabajos en Canadá? Y la manera más fácil es a través del estudio. Vienes, estudias un college o una maestría y con tu permiso de trabajo de medio tiempo consigues fácilmente estos trabajos. Como dije, amigos, ya con permiso de trabajo en mano, estos no son nada difíciles de conseguir. Y amigos, de una vez les aclaro, yo no puedo otorgar permisos de trabajo, todo esto es a través del estudio. Y ahora sí, amigos, ¿cuánto me pagaron? Me pagaron $18 por hora, trabajé 8 horas, lo que da un total de $144. Menos impuestos, que son más o menos 25%, da un total de $108. Canadienses, que en dólares americanos, amigos, son más o menos 81. Pero este oficio, amigos, tiene mucho potencial, porque una vez que dominas la técnica, puedes ganar hasta $40 por hora. Esto te pone al nivel de gente que estudió una carrera profesional, como enfermeros y contadores. Y como les dije, este es un oficio que bien pueden desempeñar las mujeres, porque no requiere de un esfuerzo físico como sería el framing u otros oficios. De hecho, amigos, he visto bastantes mujeres haciendo esto aquí en Canadá, así como otros oficios como pintura. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por ver uno más de mis videos. Yo me despido de ustedes, espero hayan disfrutado el video tanto como yo disfruté trabajar y sobre todo que la información les haya sido útil. Nos vemos en otro video y hasta la próxima. Bye.